Buenas noches, qué noche, tercer directo que hacemos el día de hoy, cuarto directo. Hoy no dormí, chicos, no dormí. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Estamos arrancando un nuevo resumen, vamos a ver todo lo que ocurrió en la gala, con todo lo que ha pasado el día de hoy, que es mucho, repito, estoy sin dormir. Así que no provoquen al conductor esta noche porque yo sin dormir no me vuelvo a loco. A ver, ¿qué le pasa a esta chica? Vamos a verla casi en directo dentro de unos minutos. Furia, ¿se me va o no se me va? ¿Se me va o no se me va? Se me iba, pero ahora se me queda. Amagó. Usó su enfermedad. Usó su enfermedad. Porque, claro, enfermedad, que Ceferino Reato dice enfermedad, enfermedad. A ver, lo hemos dicho durante todo el día, se habla mucho y se sabe poco. Lo mismo pasa siempre cuando los famosos tienen o sea, transitan este tipo de noticias y se habla de ellos. Hoy Ceferino Reato dijo esto de enfermedad y no se sabe nada. Le paró el carro el mismo conductor y todo. La verdad es que la misma furia, algo que sorprende, pero a la vez no, lo utilizó. Para su juego, mintiéndoles a los participantes, diciéndole que iba a abandonar el juego, le duró, bueno, 5 minutos. Mejor fue viva, porque si ella agarraba esto para irse esta noche o mañana cuando la saquen, quizás le iba a jugar en contra. Lo utilizó para ver cómo se impactaban sus compañeros para ver las caras. Imagínate que. Hoy estuvo hablando, ahora vamos a ver todo lo que Furia dijo el día de hoy, porque los chicos no es que estaban asombrados porque no sabían nada, los chicos sabían que Furia tenía que salir, tenía que atravesar estos estudios clínicos afuera de la casa, pero nunca pensaron que ella decidía abandonar en reality, que nunca más volvía. Ella probó esta carta para ver cómo reaccionaban sus compañeritos, pero le duró 5 minutos. Me gusta que lo haya frenado ahí. Porque después nos metemos en un terreno de juega con la salud. A ver, cada uno hace de su culo una flor. Si uno quiere jugar con su enfermedad, uno corre por cuenta de. Cada uno se toma su vida como quiere y juega como se le canta el ojé, como dice Virginia. Pero bueno, después la crítica y la gente le puede gustar o no. Obviamente Furia hace las cosas con consecuencias que a la gente le puede gustar o no. Le jugó hasta ahí. Haciendo solamente jugando para los chicos de la casa y no para el público. Fue viva para quedarse solamente con las reacciones de los chicos en la casa. Y ya está. A los 3 minutos dijo: No, es mentira. Furia se va a ir. Vamos a recapitular un poco lo que hemos visto todo el día de hoy. Rapidito. Y vamos a ver dentro de un rato la casa en vivo. A ver cómo está. A ver. La casa está normal. Furia se va a ir mañana. Va a armar una valija muy rapidita. Furia va a estar un par de horas afuera de la casa. Esto está confirmado. No se va ni un mes. No se va ni una semana. No se va ni 5 días. Van a ser horas. Perdón. Van a ser horas nada más. Se va un par de horas y regresa. Y regresa con un perrito. Se confirma, ya está confirmado que va a entrar un perrito de 1 año y pico. De 1 año y medio. Rescatado. Pobrecito. Hay que buscar el nombre, aparentemente hasta el momento es machito. Con Furia va a entrar un perrito, ya hasta los chicos le han comprado la bolsa de comida hoy en el, ¿cómo es? En el súper. Así que los chicos van a tener un perrito ya dentro de poco, a partir de las próximas horas ingresará un perrito a la casa. Se supone que entrará con Furia. Dicho todo esto, vamos a ver lo que habló Furia en el confesionario. Todo el speech que han hecho desde la productora, desde el canal, durante 40 minutos, diciendo lo que no querían decir y a la vez diciendo no, porque lo tiene que decir Furia, pero a la vez no. Era todo muy raro hasta que entró Furia en el confesionario y Santiago habló con ella. Y tampoco dijo mucho Furia. Dijo que es algo que viene de familia, dijo que viene esto y ya que ella lo sabía, que ella ya ha pasado por cuadros de anemia. Que el mal comer estas últimas semanas habrá profundizado esto, que Furia hace unas semanas ya estaba con estudios en la casa y que justamente como estamos hablando de sangre, estudios de la sangre, es complejo entonces para quitar dudas, para quitar todo tipo de dudas y complicaciones un poquito más graves de lo que puede salir quizás unos parámetros fuera de lo normal, para sacarnos las dudas.
Vamos a ver, dice la producción, de sacarte a una clínica privada con todo el protocolo que así lo amerite, vendada, en una combi, sin contacto con el exterior, como ustedes los quieren llamar, pero aislada, tratando de que no se rompa ningún tipo de protocolo anti-aislamiento. Y de esa forma, si no es hoy, es mañana temprano, Furia va a tener que retirarse por lo menos unas horas. Unas horitas, y después regresará. Lo que hizo Furia es decirles a los chicos, me voy y abandono el juego. Es más, si ustedes ven la cara de Santiago del Moro, hasta un poquito se lo creyó y no sabía a dónde meterse. No sabía a dónde meterse, en un punto se lo creyó. Furia dijo en el confesionario, ¿puedo mentirles? ¿Puedo hacer un juego a ver qué onda ellos? A ver cómo reaccionan ellos. Santiago dice, vos haz lo que quieras. O sea, es tu tema, vos lo encarás como vos lo desees. Cada uno sabe que está expuesto y la vida en el reality se expone aún más en un programa como es este. Dicho, ya que tocamos el tema de exposición, no se hizo un rating que se esperaba. Eso me llamó mucho la atención. Hubo expectativas, sí, pero no hubo wow. Eso me llamó mucho la atención. Perdón, pero se esperaba como 20, 20 y pico puntos de rating, porque durante todo el día se habló de esto y apenas llegaron a los 17, ¿eh? Así que atenti, porque me sorprende esto, que si Furia no está por un par de horas o de días, tengo miedo. Arrancó en 15, 16, se mantuvo entre los 18, pero después desde las 11 se mantuvo en los 16, 17, o sea que obviamente que va a superar el promedio de ayer, que fue de 14, pero va a subir un poquito, pero no mucho. Repetimos entonces, llega un perrito a la casa con toda esta información que te he dado en 5 minutos y entra Sina. Hola, mi amor, ¿querés que te meta yo en la casa, hija? No, ni en pedo, mi vida, ni en pedo. Bueno, muchos dicen que una mascota no le vendría bien a la casa. O sea, no por la casa, sino por la mascota, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado hace como un mes. Me acuerdo que Santiago lo había escrito en sus redes sociales, que iba a entrar un perrito, y cuando uno lo tuiteó, lo subió a las redes sociales, porque Santiago automáticamente se enteró, lo publicó, toda la gente decía, no hay necesidad. ¿Viste? Cuando vos decís, a ver, no es necesario. Cuando vos, no hay necesidad de meter un perro ahora, porque, bueno, justamente... Ahora aparentemente hay necesidad de meter un perrito en la casa. Hay quilombos en la casa ahora, que no sé qué está pasando con las vizcacheras, que se están peleando por la comida. Ahora vamos a ver. Y hace minutos se confirmó que la espontánea de Emma fue anulada. También, ojo con eso, la espontánea de Emma fue anulada. Vamos a ver eso si se puede. Y también tenemos... Furia sigue asustando a Martín. Vamos a ver que hay grietas en la vizcachera por la forma de cocinar. ¿Podemos ver eso? Y ahora nos metemos con todo el tema de Furia. Vamos a ver rapidito lo que está pasando ahora en la casa con lo que es las chicas. Hay lío en la cocina. Furia está pidiendo el perrito. Me llamó la atención que Furia sepa lo del perrito antes de arrancar. Otra vez, porque dice, me voy y entro con un perrito. Y a los 3 segundos San Santiago dijo, va a entrar efectivamente un perrito. Como que Furia sabe todo antes de que el conductor y la producción lo diga, ¿viste? Es como, es una bruja. A ver, vamos con esto. Así Furia le comunicaba a los chicos, antes de esto, Santiago habló con Furia, ¿sí? Y Furia, repito, es lo mismo, dijo que esto viene de familia, que ella sabe que está mal, que ella prioriza su salud, pero se va a ir siempre y cuando la producción le confirme que ella va a volver a la casa. Furia va a salir de la casa siempre y cuando ella pueda reingresar. El acuerdo que hubo entre la producción y Furia es que a mí me sacan, yo me voy, todo lo que ustedes quieran, yo me voy, todo, pero me entran de vuelta. El año pasado, en Gran Hermano Chile, la Michelson, que le mandamos un besito a la Nacha, que la amo, la quiero, la adoro como la vaca del toro, a la Nacha, se fue por una alergia y nunca más volvió. No sabemos si eso quedó, si era un arreglo, si fue todo mentira o qué. Furia miró Gran Hermano Chile y sabe que cuando una persona tiene que salir por un problema de salud, si las cosas se complican o quizás se le complica el programa volverla a ingresar, más allá de que ella esté bien, es capaz que no vuelva más. Furia se va mañana
porque llegó a un acuerdo con la producción para que pueda volver a ingresar. Ella no quiere saber nada, no quiere ni ver nada, obviamente que no puede ni ver ni escuchar nada, va a ir tapada, va a ir vendada los ojos y va a ir con auriculares escuchando música para que no se entere nada de lo que es el afuera. Pero ella dije, yo me voy, ¿cómo es? Pero ustedes me prometen que me van a volver a meter porque yo quiero ganar esto. En todo caso, muerta, entubada, conectada con suero, pero yo de acá adentro no me voy. Muerta, pero me quedo en esta casa jugando hasta el último día. Dicho esto, vamos a ver cómo Furia jugó con, como dice Seferino Riato, jugó con, ¿cómo es? Ahora vamos a ver a Yuri. ¿Cómo es? Que justamente Furia dijo, voy a jugar con esto por lo menos unos minutos. Y voy a decirles que voy a abandonar la casa. A ver cómo ellos reaccionan. Ponemos eso, por favor, a ver, mi amor. Te voy a molestar un segundito. Sí, como vos quieras. Hablales tranquila, uno por uno. Disfruté este momento que es todo tuyo, lo que quieras decir. Igual, gracias. No pensé que se iba a exponer tanto, pero nada, la realidad es que, bueno, que tengo que tomar conciencia, que saben que nada, para mí esto es mi vida, que yo dejé mi vida igual que todos ustedes para estar acá adentro. Pero bueno, también tengo un currículum familiar bastante heavy, de lo cual no tengo que asustarme. Hasta acá es real. Todo lo que está diciendo Furia, hasta acá es real. Pero creo que yo no me quiero ir, pero llegó un momento de que tengo que tomar conciencia. Esa es la palabra, creo que es conciencia. Ya tuve un llamado de atención, la semana pasada no comí bien. Creo que me bajaron las defensas, me da reflexión. Ahora los estudios no dieron bien, la verdad es que no. Eso también es real, de que los estudios no dieron bien. Eso también es real. Hay médicos que lo han confirmado. Sí, Furia dice, sí, eso es verdad. Ahora viene la parte falsa. ¿Vieron bien? No sé cómo decirles esto, porque la verdad que yo jamás diría esto. Pero bueno, se los tengo que comunicar, porque mañana ya no me van a ver. Así que nada, yo voy a abandonar el juego. Es algo que a mí me jode. Sí. ¿Qué? Las caras de todos. Ya vamos a analizar punto por punto las caritas, porque hay algunas mandíbulas que todavía no se cerraron. Tengo que abandonar el juego. Ah, ¿para qué? No sabía eso, Juliana. Claro, yo no se lo dije a Santiago, pero sí lo sabe la producción igual, porque yo lo hablé con ellos. Okay. Nada, creo que lo quiero pasar con mi familia. Si es algo muy importante, tal vez no, tal vez sí, pero si es un tratamiento, yo lo quiero hacer afuera. No lo voy a hacer acá adentro. Estabas sacando cuentas. Mirá la cara del chino. Con esta decisión, si Furia realmente hubiese dicho esto, de verdad, ¿no? Zoe sería en este momento la única participante femenina de las originales en quedar en pie la casa, ¿eh? La única. Dentro y menos molestando a gente que tal vez pueda ganarse un premio. Creo que también sí, quiero estar en la final, pero creo que primero está mi salud. Así que nada, sé que tal vez me miren con cara de... Algunos tal vez quieren que me vaya, porque bastante quieren que me vaya. Otros no, sé que me quieren un montón. Pero bueno, creo que primero estoy yo. Y como lo dije, sé que primero para mí está el juego, pero primero hoy estoy yo. Es la realidad. Así que nada, eso, que no se pongan mal, que bueno, con los que pueda disfrutar todas estas horas que me quedan. Y creo... Virginia llorando, el chino estupefacto, así duro, tieso, no entendía nadie nada hasta que Furia dice, nada, mentira, es una joda. Que nada, son tiesos. Bueno, vamos paso a paso, vamos paso a paso, y vos decidís... conjuntamente, obviamente, con los médicos, ¿no? Exactamente. Bueno, nada, y también quería decirles... Los médicos y vos son los que tienen la... Creo que una cosita más. Palabra. También quería decirles que esto es una joda y que... y que si mañana me voy a hacer unos estudios, voy a salir de la casa. Boluda. Pero bueno, nada. Me encanta porque Virginia dice... ¡So boluda! Y Manuel no lo podía creer. Emma casi se me desmaya. Así como me gusta reírme de ciertas cosas, sé que no se juegue con la salud y por eso me voy a hacer los estudios para volver y romperles todo bien adentro a todos hijos de puta que quieren verme afuera. Santiago creo que llega un punto ya en el que Furia la ama. Es una cosa que Santiago la ama a Furia ya. Santiago la ama con todo su corazón, porque no puede entender que hizo todo un speech de, a ver, Furia, entiendo que tenés que hablar vos porque es tu problema y nosotros no nos vamos a meter. ¿Y qué hace Furia? Jode
empieza a joder con su problema de salud y en vez de, a ver, ponerlo como un tema serio, se pone a joder y lo utiliza en el juego para ver cómo pisan cada uno de sus compañeros el palito, a ver si alguien se alegra, porque esto es buenísimo para saber, a ver, quién se alegró, para ver quién no se le movió ni un pelo. A Coti bostezaba. Entiendo que Coti la conoce hace una semana, no le va a mover ni un pelo Furia, lo entiendo, pero ahí había otro que vos decís, levantate, un poquito de afecto, loco. Un poquito de empatía, esto estaba bueno para ver, a ver, quién es empático conmigo, quién me quiere, quién no me quiere, este sí, este no, y dejarlos en evidencia. De esta forma, después, igual, acá nos metemos en un terreno medio raro porque...